desde la República de Panamá para el mundo. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordialísimo para todos los oyentes de DJ Noon Radio de Panamá que a esta hora se conectan con el Panorama Nacional de Colombia. Soy Carlos Armando Gómez con toda la información. Arrancamos. La Contraloría General encontró hallazgos con presunta incidencia por más de 1.000 millones de pesos en la ejecución del programa Tolú sin Hambre. Edwin Suá amplía la información. Fue gracias a las denuncias de la comunidad que el proyecto que esperaba beneficiar a 2.300 familias, estamos hablando de 10.000 personas en condición extrema de pobreza de Santiago o de Tolú, que la Contraloría General pudo detectar tres hallazgos con presunta incidencia fiscal por 1.158 millones de pesos. Las irregularidades encontradas por el organismo de control las explica Alba Lucía Londoño, Contralora Delegada Sector de Regalías. Porque no se encontraron por ningún lado cómo afiliaban, cómo se inscribían estas familias. Encontramos beneficiarios que no pertenecían al municipio de Santiago de Tolú, beneficiarios de otros entes territoriales cercanos, beneficiarios inexistentes, cédulas que no correspondían y que definitivamente no estaban registrados. Hasta aquí el panorama de noticias RPTV. Que tengan todos un excelente resto de día. Hasta pronto.